La miel es un alimento que los seres humanos conocen y consumen, según los antropólogos, desde hace unos 200.000 años, lo que ha hecho del mismo un alimento mítico, rodeado de leyendas que le atribuyen toda clase de virtudes curativas y nutritivas. Su antigüedad hace que aparezcan noticias de la miel en muchas de las civilizaciones que han existido a través de los tiempos. En la Biblia hay diversas menciones acerca de la miel, y también en el Cantar de los Cantares se habla de la miel alabando su dulzura. Pitágoras, Hipócrates y otros grandes sabios de Grecia atribuyen a la miel su longevidad y salud. En la civilización romana era utilizada para conservar frutas y pescados. La frase luna de miel tiene su origen en la costumbre romana de que la madre de la novia dejaba cada noche en la alcoba nupcial, a disposición de los recién casados, una vasija conteniendo miel. Esta práctica duraba toda la luna. La afición de los romanos por la miel fue adoptada con gran facilidad por celtas, galos, francos y hunos. Los árabes también conocían sus virtudes y la consumían para conservar su salud y belleza. Así pues, vemos que en todos los lugares y en todas las épocas, la miel ha sido objeto de consumo por parte de la humanidad. La llegada en cantidad de la caña de azúcar procedente de América y el aprovechamiento de la remolacha como productora de azúcar hicieron casi desaparecer la apicultura. En la época actual, con el auge de los alimentos biológicos, goza nuevamente de una gran reputación como producto natural y bueno para la salud. No deberíamos hablar de miel, sino de mieles, como se habla de vinos o quesos. Su sabor y color dependen de la flor de la que procede el néctar. Podemos distinguir, como más comunes, las mieles de romero, azahar, girasol, brezo, espliego, tomillo, etc. Analizando su composición, comprobamos que se compone casi exclusivamente de hidratos de carbono, principalmente glucosa y fructosa, lo que hace de ella un alimento energético de gran calidad. Contiene potasio, calcio, manganeso y hierro, y aunque en pequeñas cantidades, nos aporta vitamina C y varias vitaminas del grupo B. En cuanto a su valor terapéutico, se le atribuyen infinidad de propiedades. Se utiliza para combatir resfriados y laringitis. Es un excelente cicatrizante y protector de la piel, siendo empleada en quemaduras, heridas y grietas con excelentes resultados. Estamos aquí en Boal con nuestro amigo Mariano, que nos va a enseñar un poco pues lo que es la Casa de la Apicultura de Boal.
Y la primera pregunta, Mariano, vamos a ver, ¿de dónde surgió la idea esta de la Casa de la Apicultura y cuándo? Bueno, vamos a ver, la idea surgió del Ayuntamiento de Oval, por mediación de la Agencia de Desarrollo Local, que estaba anteriormente, Marta, y por mediación de una subvención desde la Consejería de Economía. Lo que se hizo fue recuperar una antigua escuela de los indianos, hace ya, vamos a ver, creo que fue un 93-94, y a partir de ahí, bueno, pues se hizo una recopilación de piezas, que son las que veis aquí, la mayoría, para poder hacer lo que es la Casa de la Apicultura, centro de una ruta de la miel que bueno, que el día de mañana, pues, probablemente salga adelante, vamos, que es lo que estamos intentando luchar por ello, a ver. Vamos a ver, las piezas que tenéis aquí, normalmente las recopilasteis en la zona esta de Boal, ¿y proceden de donaciones o adquisiciones compradas o cómo? Las piezas son del occidente, la mayoría son de aquí del concejo de Boal, pero también tienes piezas que vienen de Llano, de Castropol, de Grandas y alguna también. Pero bueno, la mayoría son donaciones por mediación de la Asociación de Apicultores, que colaboro bastante, de aquí de Boal. Donaciones y algunas piezas también en depósito. Nada más es. Vale, pues entonces vamos a pasar un poco revista pues a las piezas más importantes que tienes aquí y ya tú nos vas contando pues cada una de ellas, ¿eh? Bueno, pues aquí en el frontal. Ah, cojo. Aquí en el frontal lo que tenéis es. Es un panel que explica, más o menos con una serie de fotos, cómo se hace un trobo. Un trobo. Ahí veis diferentes tipos de trobos, de corcho, ese de que es de castaño. Veis los instrumentos que se utilizaban antiguamente también para hacerlos. La gubia es un instrumento de metal, unos tarabellos también para hacer los agujeros. En fin, bueno, ahí el panel está más o menos explicado. Si quieres lo comento, pero vamos, no creo, como veáis. No sé. Lo más así. Esencial, ¿no? Luego tenemos aquí en la maqueta de un cortín. Bueno, aquí tenéis lo que es una especie de maqueta hecha en piedra ferreal de un cortín, lo que es un cortín. Está abierta para que se pueda ver el interior y hay pues cinco trobinos hechos de madera de castaño con las pizarras, las losas, todo así colocado y tal. Luego vamos a pasar a ver, hay unas piezas. Segundo. Hay una serie de piezas que son de las más antiguas que hay aquí en la Casa de Apicultura. Tenemos estas tres maletitas que hay aquí, que son estampilladoras, que servían antiguamente para hacer lo que son las láminas de cera para meter en las colmenas. Tenemos ahí pues una prensa de cera, que es este objeto alargado, que está al lado de las estampilladoras, que es bastante antiguo, debe ser de mediados de 1800, una cosa así. Una prensa de cera que servía para, pues eso, para. La cera se metía en una especie de arpillera, una especie de saco, y era para quitar la miel que podía tener también, para poder utilizar la cera luego y hacer esos panes de cera que veis ahí atrás, de las piezas. Esos panes de cera se utilizaban posteriormente para hacer velas. Estas piezas que hay aquí son extractores hechos artesanalmente. Los extractores, bueno, sirven para meter dentro los cuadros de miel y con el giro de la manivela que lo comunica un piñón, pues lo que hacía era, pues, por centrifugación, lo que es decantar la miel. Se recogía, tiene una serie de tapones ahí por la parte de abajo y la miel quedaba depositada, bueno, pues en los tarros que se pondrían, en cántaras o lo que fuera. Lo que tenemos son una colección de ahumadores que sirven para, pues eso, atontar las abejas para poder manipular la colmena. Y tenemos también esta pieza de aquí, que es bastante antigua también, que es un molde para poder hacer velas. Tenemos una serie de cazuelas de barro, de ollas, que servían antiguamente para guardar la miel. Se tapaba con una especie de, no hay ninguna aquí, una especie de tapadera de madera y ahí se conservaba la miel, vamos, para
para consumir, para la consumición de la casa. Vamos a ver, tenemos una serie de herramientas, instrumentos que se utilizaban para cortar las ceras de los trobos, para esmelgar, que son estos cuchillos que hay aquí. Esta es la pieza más antigua, que debe ser de 1900, una cosa así. Tenemos también los cuadros de trasiego, que servían para cuando se castraba una colmena, cuando se esmelgaba una colmena, o para hacer un trasiego también, pues se colocaban en lo que eran las ceras para poder colocar esos cuadros en una colmena ya moderna, para pasar de un trobo a una colmena moderna. También tenemos unos coladores de miel y tenemos, bueno, pues el portatrobos este, que es un invento de un apicultor aquí de la zona, Armando Calciero, que ya murió, que era bastante famoso por los inventos que hacía. Es un portatrobos o portaenjambres. Constaba de un saco de arpillera que se ponía encima del trobo para que las abejas subieran y ya colocarlas en una colmena moderna. Con la ayuda de Mariano, responsable de la Casa de la Apicultura de Boal, el visitante va pasando revista a todos los utensilios tradicionales que forman parte de una de las artes más antiguas y arraigadas de obtener el sustento diario de la madre naturaleza. Este acogedor museo, ubicado en las restauradas escuelas de Osmazos, a 3 kilómetros antes de llegar a Boal, procedente de Navia, ofrece al turista una incursión en la historia y la cultura de este bello rincón del occidente asturiano. Próximamente se incluirá en el programa un cortín cercano al lugar que está siendo rehabilitado para el disfrute del futuro visitante. Para concertar dichas visitas se recomienda ponerse en contacto previamente con el Ayuntamiento de Boal. Se supone que es el primer paso antes de hacer toda la ruta, ¿no? Se vería lo que es la sala esta de exposición, se vería un vídeo en la sala audiovisual y luego ya se pasaría, bueno, pues andando a un cortín aquí cercano para ver lo que es una explotación apícola tradicional o antigua, con trobos y todo eso. Luego iríamos hasta un pueblo que se llama Carrugueiro, a ver una explotación moderna, con colmenas modernas. Y posteriormente iríamos hasta la planta de envasado de bola apícola, donde se vería lo que es el proceso industrial de la que sufre la miel desde que se esmelga hasta que se envasa, todo eso. Y del pasado al presente y futuro. Las modernas instalaciones que la cooperativa Boal Apícola posee en Llaviada, a las afueras de la villa, son el testimonio de cómo todo un arte tradicional ha sido aprovechado y transformado en una actividad industrial pujante que está imprimiendo carácter a todo un concejo. Del tradicional cuchillo se ha pasado esta moderna limpiadora de cera, cuya misión consiste en dejar libres las celdillas de los panales para así poder extraer la miel con más facilidad. Una vez retirada la capa de cera, las planchas pasan a la centrifugadora. En poco más de un minuto, con la velocidad de rotación de la máquina girando en ambos sentidos alternativamente, la miel va poco a poco desprendiéndose de los panales y depositándose en el recipiente de la máquina. El envasado es el último peldaño de este proceso. En pocos segundos, el líquido elemento es introducido en recipientes de vidrio de 1 kilo o de 0,5 kilo, listo para el etiquetado y posterior distribución al mercado.